¿Ustedes cómo esperan que llegaran a los Estados Unidos? Sí, eso es lo que estamos esperando. ¿Y ese es tu esposo? Sí, mi esposa. ¿Cómo se llama eso? Rubi Varela. ¿Y tus hijos también? Sí, son mis hijos. Sueli y Alex. Mucho gusto. Y pues, ¿qué? ¿Cómo ustedes ven ese camino? ¿Cómo ustedes tienen miedo por el camino o ustedes tienen...? Bueno, pues nosotros por ahorita, ¿no? Porque vamos con el Señor en el corazón, vamos en el camino, entonces no tenemos que cansarnos de nada porque Él es el cura de arriba. ¿Y cómo se afecta como para ustedes? ¿Cómo ustedes se ven como el efecto de la política de Juan Orlando Hernández en su decisión a salir? Sí, porque por eso es que estamos arruinados ahí en Honduras por él. ¿Cómo ha afectado como en Honduras? Bueno, trabajo, no hay trabajo, no hay seguridad, uno no puede salir en la calle ahí porque ya lo están asaltando, ¿no? Uno no puede tener algún negocito ahí porque ya lo están cobrando el impuesto de ayer, todo eso. Por eso. No se puede vivir ahí en Honduras, por eso que tomamos. No podemos vivir, mataron a mi hermana. Bueno, yo... ¿A cuándo? También los amenazaban. Y por eso como no es posible vivir ahí. Nosotros vamos buscando una vida mejor. Espero que ustedes lleguen hasta allá.